told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es domingo, parece que ahora está levantando un poco el tiempo, pero bueno, llevamos días de frío, lluvia, pero bueno, yo estoy a gusto, ¿eh? A ver, hoy hemos estado, a la mañana hemos estado en el tanatorio. Ya os comenté que tenía un tío que estaba apagándose y bueno, pues nada, hemos estado con la familia. Y estamos ya de vuelta y en estos momentos nos dirigimos al pueblo. Vamos a comer con mi padre. Hoy no teníamos ganas de cocinar a la mañana y nada, nos vamos al restaurante a comer en el pueblo. Mi pueblo tiene dos restaurantes. Tres. Ah, tiene tres, ahora tiene tres. Una de ellas es importante, ¿eh? De estrella Michelin, no. Bueno, no, estrella Michelin no, pero el cocinero era de... Así de esos. ¿Ser cariño? No, no, no. A ese restaurante no podemos ir porque no tenemos tanto dinero. Bueno, dinero ya hay para pagar, pero... No, pero vamos a comer a la carta. Pero en vez de comer en el Rico Taberna, que es donde solemos ir siempre, donde trabajó mi madre, hoy vamos a ir al otro, que está al lado. Y se come súper bien también, ¿vale? Y así estamos un ratito con mi padre, le hacemos compañía. Y yo quiero ir a casa. Yo quiero ir a casa. ¿Qué te pasa, Elaya? A ver, cuenta. Quiero jugar, cariño. A la otra, esto. Elaya está mareada. Se ha mareado en el coche y no tiene buena gana. Yo quiero ir a la otra taberna. ¿Quieres ir a Rico Taberna? Pues yo quiero ir al suyo. Pero vamos a probar el otro, que te va a gustar. Claro. Bueno, Irene. Ahora mira, hasta está saliendo el sol y todo. Mirad, me he puesto... Mirad qué collar tengo, Irene. ¿Ya has visto qué collar tengo? De corazoncitos. Mirad qué bonito queda. Mañana tienes que ir al cole, Laia. Ay, qué pereza. Bueno, el collar queda precioso, la verdad. Estoy súper contenta. Luego es para mí, dice Irene. El collar es mío. Bueno, Irene me suele cacharrear todo y siempre me quiere coger todo. A ver, el collar. ¿A qué es bonito? Tiene los tres nombres, Íñigo, Elaya, no te enseñe, y Irene. Es que mi marido, pues estas cosas, yo no le cuento porque tampoco le interesa mucho. Ya está. Ya estamos. Y mirad qué anillo me he puesto también. Este anillo también me lo regalaron. Mirad. Es súper ñoño y súper bonito. Ay. Ñoño, pero muy bonito, ¿vale? Mira, de corazón. ¿A qué te gusta? Vamos, de las barracas. Que este anillo es bueno, ¿eh? A ver. Que sí. Ah, para mí. Pues sí, para mí, dice Irene. No, que me lo rompéis. Bueno, no se puede decir nada delante de mi familia. No se puede decir nada. Yo no, lo siguiente. Ay, en fin. Bueno, pues nada, que estamos llegando ya. Le llamo por teléfono. Bueno, le tenía que haber avisado a mi padre que ya estábamos. Pero bueno, ya estará preparado. Bueno, son las 2:45. Hemos reservado 2:15, ¿no? Más o menos. Dos y media. Bueno, pues nada. Ha sido una mañana un poco triste porque ir a un tanatorio no es lo más... Pero bueno, al final nos hemos reencontrado con mi familia materna y bueno, pues hemos cogido un poquito de cariño, un poquito de fuerza. Porque yo a toda la familia materna le tengo en Guipúzcoa, ¿vale? Ya sabéis, mi madre vino aquí a Vizcaya porque le conoció a mi padre, pero eso, toda la familia, a todos mis primos, les tengo a todos en Guipúzcoa. Entonces no suelo tener ocasión para estar con ellos. A ver, que no están súper lejos porque es Guipúzcoa, la más cercana a Vizcaya, ¿vale? Pero aún así todo, pues que no estoy en 5 minutos para poder verles. Y entonces, bueno, hoy hemos cogido un poquito de cariño, de achuchón. Bueno, 20-30 minutos, Tampoco... I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Ahí está, ya estamos. Way back a year ago. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya estás vestido y todo eso? Sí, ya cubro la chaqueta y ya está. ¿Preparado? ¿Eh? ¿Preparado? Sí, sí. Irene Íñigo de pelea. Porque estáis sentados también chichundo. Elaya está un poco medio mareada, está por ahí. ¿No, ¿dónde ha ido Elaya? Irene, Irene, no os peleéis. Vale. Ojalá las botas que vas a manchar. Hombre. Eso. Bueno, ¿hay hambre o no hay hambre? Yo particularmente nunca tengo hambre. Ahora, voy a comer, ¿eh? A ver qué nos ponen. Bueno, he venido aquí a mi habitación. Hoy me he puesto botas camperas de Zara. La chaqueta abrigo es de Zara. Un vestido verde. Hoy voy un poco de negro. Un poco para la ocasión, para estar en el tanatorio. Pero bueno, hoy me he puesto así. Estoy súper contenta con este bolso de Procis. Es que lo utilizo para todo. Súper trotero. Jo, la verdad es que sí, ¿eh? Está súper bien. Es súper resistente. Hoy va a ser día de estar en familia, la primera parte del día. Y después de comer, bajaremos ya a nuestra casa. Irene tiene una fiesta de cumple con unas amiguitas. Y nada, yo a la tarde quiero aprovechar para cocinar, hoy es domingo, entonces para los próximos 3 días, para que tengamos comida y no tener que andar cocinando porque no suelo tener tiempo, entonces la segunda parte del vídeo me vais a ver un poco pues cocinando, ordenando cositas. Como hace mucho frío y está lloviendo, pues a mí me apetece estar en casa, porque eso, durante la semana como no paro para adelante y para atrás, cuando llega el fin de semana, lo que me apetece es un poco... Soy muy casera, de estar en casa. Yo soy muy casera. Así como otras personas son más alocadas y... Por ejemplo, Valentina. Valentina siempre está... Hace un montón de planes con amigas, con... Da igual, con cualquiera. Siempre está haciendo un montón de planes. Siempre tiene comidas, siempre tiene... Yo, en cambio, soy súper casera. A mí me gusta una vida un poco más tranquila. Siempre he sido un poco sosa en ese sentido, ¿vale? Siempre he sido un poco sosa, pero... Oye, a cada una es lo que le pide el cuerpo, pues a mí es lo que me pide, así es como soy yo. Nada, estoy pensando qué cositas voy a cocinar. Bueno, ahora de momento, nada, estamos aquí con mi padre. Ahora nos vamos al restaurante, que tengo un hambre. Venga, ahí está. Vamos. Vamos. Hoy comemos a la carta, hoy nos vamos a dar un pequeño lujo, de vez en cuando también, pues eso, hay que darse unos caprichos, disfrutar del momento. Nosotros somos de buen comer, nos gusta comer, yo no bebo alcohol, por eso me veis bebiendo agua, procuro no beber alcohol porque más bien no me gusta, y eso sí, comer sí, yo soy de buen comer, me encanta comer, y nada, hoy vamos a aprovechar el momento, estamos decidiendo qué entremés escoger, y mi padre, como es muy de perrechicos, de setas, pues hemos decidido coger hongos a la plancha, buenísimos, almejas, un foie o paté, y luego, como no, fritos variados para los niños. Y como no, también nos vamos a dar un buen festín con el postre, que a mí me encanta el dulce y nada, ahora lo que toca es disfrutar. ¿Está bueno, Ida? Tú eres el experto en perrechicos, ¿eh? Bueno, dira perrechico, ¿ah? ¿Con Joac? Un Joac. ¿Qué tal está, marido mío? Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain.
Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew. Bueno, en estos momentos son las 8 menos cuarto de la noche. Hemos estado, ya habéis visto, nos hemos pegado una comilona con mi padre. Qué bueno. Y yo estoy tan llena, tan hinchada, que nada, o sea, yo hoy he comido, he cenado, he hecho todo hasta mañana, no voy a cenar nada, absolutamente nada. Cuando he venido a casa me he tomado un té de los míos aquí, en este vasito, con aloe vera, y ya está, es lo único que he tomado. Y en estos momentos es que todavía tengo la comida aquí. Mi marido está igual, pero mis hijos, pues no, mis hijos tienen hambre, porque comen en poca cantidad y tal, entonces me han dicho, mamá, ya tenemos hambre, entonces les voy a freír este lomo adobado que tengo por aquí, que se me va a caducar enseguida, y no sé si les pondré alguna cosita más, así de guarnición. Y bueno, hoy quiero aprovechar para cocinar un poquito, para tener comida para los próximos días, si no mañana cuando venga de trabajar no tengo absolutamente nada. Entonces los domingos tarde noche, pues eso, siempre procuro cocinar algo, y entonces hoy quiero hacer judías verdes. Bueno, aquí ponen judías planas, yo le llamo vainas, ¿vale? Vainas con patatas, pero hoy quiero preparar de una forma diferente, nunca lo había hecho así, a ver qué tal me sale el tema. Con patatas, ¿vale? Las judías nos gustan las vainas con mucha patata. Y luego por aquí tengo, ¿cómo es? Albóndigas de pollo de Eroski. Tengo dos bandejitas y como se van a caducar dentro de 3 o 4 días, pues he dicho, voy a hacer albóndigas en salsa también. Tengo cebolla, un calabacín, tengo patata también por aquí y quiero hacer albóndigas en salsa. Y así pues vamos tirando un poquito estos días. Y igual hago alubia blanca para tener, o alubia roja, no sé, ya sabéis que yo tiro de estos botes también. Y así pues vamos teniendo, vamos guardando en tupper, y si no comemos pues metemos en el congelador, que es una maravilla el congelador. Antes de empezar a cocinar, os quería comentar una cosita. Hay veces, ya sabéis que yo suelo ir al supermercado Eroski a hacer compra, y los sábados os suelo subir algún sábado que otro pues un vídeo de compras. Bueno, hay alguna que me ha dicho que no le gustan nada mis vídeos de compras, ¿vale? De supermercado, que es muy aburrido y que yo entiendo que al final, como siempre compro lo mismo, pues os aburrís igual. Y hubo alguna que le contestó y le dijo, sí, sí, a mí tampoco me gustan los vídeos de compras. Pero resulta que luego hubo gente que le contestó y le dijo, jo, pues a mí me encantan los vídeos de compra, son los que más me gustan o me encantan, tal. Y yo al final, pues claro, me tengo que fiar de las visualizaciones que tienen los vídeos. Entonces, los vídeos de compras últimamente, de compras de supermercado, me refiero, pues tienen muchísimas visualizaciones. Bueno, muchísimas, pues normal, bastante bien, o sea, funcionan bastante bien. Entonces, claro, yo me guío por eso. Entonces, entiendo que haya gente que se aburra igual con los vídeos de compras, pero
A la mayoría de la gente os gusta. Entiendo que es un porcentaje pequeñito, no sé. Dejadme en los comentarios si os aburre cuando voy a Eroski a hacer compras. Yo pienso que es divertido porque os aporto ideas. Siempre, a ver, hay cosas que siempre son, es lo mismo, pero intento mirar alguna cosita más, no sé, para que os entretengáis, os pueda dar ideas o no sé. Entonces también he pensado, bueno, pues grabaré en vez de cada dos sábados, pues cada tres o así, pues para que no os aburráis. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego, que no suelo tener contenido para subir los sábados, porque hay veces que los sábados no hago nada o un viernes no hago nada y no tengo que contaros y luego os aburrís, porque si os pongo, por ejemplo, en un vídeo un día conmigo dando un paseo y tal, pues eso, no os llama la atención, no hacéis clic y no entráis a ver tampoco, ¿sabéis? Entonces a mí los sábados me viene bien de vez en cuando subir un vídeo de compras y encima, como, ¿por qué? Porque yo tengo que comprar, ¿sabéis? Entonces me sirve para generar contenido. Es un poco... ya, es difícil gustar a todos, ¿vale? Es difícil gustar a todos, pero yo me guío por las visualizaciones de los vídeos. Es que al final los vídeos de compras de Eroski pues tienen visualizaciones. Entonces, en general entiendo que gusta a la mayoría. Pero os habéis quejado algunas... Bueno, quejarse no, ¿eh? O sea, quiero decir que me habéis comentado, Anne, pues a mí me aburren los vídeos de compras de Eroski. Bueno, pues lo entiendo, ¿vale? Y luego hay alguna también que se me ha quejado de que últimamente que mi canal parece teletienda. Y a ver, yo entiendo que os estoy mostrando productos que me están regalando. Son fechas señaladas de Black Friday, Navidades. Entonces ahora las marcas pues quieren que nosotras, las youtubers y los youtubers, pues enseñemos sus productos, tal. Y yo entiendo que igual... Oye, pues os aburrís o no os gusta, pues bueno, yo intento coger productos que os puedan resultar interesantes o que a mí me gustan, que me fascinan, ¿vale? No os voy a enseñar algo que me han ofrecido muchísimas cosas que yo los rechazo porque no tienen sentido, ¿vale? O a mí no me gustan o pienso que os van, que no os puede aportar nada. Pero las cosas que os enseño son cosas que pienso que os puedo dar ideas, ¿vale? Os puedo dar ideas. Y entiendo también que eso resulta aburrido, lo entiendo que resulte aburrido, pero son colaboraciones que al final os tenéis que poner un poquito en mi lugar. A mí me hace muchísima ilusión tener un poquito de empatía en ese sentido, de decir, jo, qué bien, Anne, que te regalan productos y nos enseñas, nos das ideas, muy bien por ti, Anne, qué guay, ¿no? Que las marcas se fijen en ti, o sea, intentar verlo de ese punto de vista, ¿vale? Yo también voy a intentar no abusar de colaboraciones y tal, pero son fechas señaladas. Luego seguro que habrá temporadas en las que no me ofrecen nada, ¿vale? Quiero decir, aguantarme un poquito en ese sentido, no os agobiéis, y bueno, pues si veis que voy a estar 5 o 10 minutos hablando de un producto, pues adelantáis un poquito y luego ya me seguís viendo, ¿vale? Que yo os voy a seguir hablando de mi vida, de mis cosas, ¿vale? Y bueno, pues quería aclarar eso también, que eso, que intentar poneros en mi lugar un poquito, ¿vale? Yo también voy a intentar ponerme en vuestro lugar y entiendo que os aburrís si estoy todo el rato enseñando productos que me mandan, pero bueno, si lo hago es también porque pienso que, pues bueno, os puedo aportar ideas o tal, ¿vale? Y nada, que no me quiero ser plasta, que al final soy como un lorito hablando de lo mismo. Bueno, hoy es al día siguiente y me vuelvo a colar por aquí para seguir hablando de este tema. Tengo la lavadora en marcha y me está acabando el secado y está haciendo ruido. Y acabo de acostar a los niños, que son las 10:03, a ver si os puedo hablar. Bueno, igual me voy a mi habitación para... Bueno, a ver, os voy a hablar aquí. A ver, voy a seguir hablando el tema de sobre las colaboraciones que os aburren. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer o antes de ayer, bueno, ayer creo que subí en comunidad es donde me comunico con vosotros a través de mensajes, subí, este vídeo no ha tenido visualizaciones, ¿qué ha pasado? Tal y cual, ¿vale? Es el vídeo en el que hago un haul de Procis, ¿vale? Porque empiezo a enseñaros los productos que me mandaron de Procis. Y hubo una chica que me puso, es que... Anne, es que tu canal ya parece teletienda, ¿vale? Es un poquito lo que os acabo de decir.
¡Ay! Que me hace mucho ruido la lavadora y me desconcentra. Pero bueno, quiero seguir un poco hablando sobre esto porque ahora he visto las conversaciones que ha habido. La mayoría de las chicas me habéis dicho: Ane, pues yo he visto el vídeo, me alegro por ti, tal cual, genial. Pero bueno, siempre hay alguna que se queja, ¿vale? Y yo entiendo que haya gente que se queje. Pero me parece curioso porque el vídeo de Donosti, cuando mi marido fue a hacer la carrera de la Behobia, ese vídeo fue bonito. En Donosti os enseñé la playa, cómo había conocido a una de vosotras. No hubo ninguna colaboración. En cambio, no tuvo visualizaciones también, ¿vale? YouTube me dijo, este vídeo está teniendo menos visualizaciones de costumbre. YouTube te va diciendo mensajes, te va dando información. En el vídeo de Donosti no hubo colaboraciones, no se enseñó productos y no se vio muy poquito. Y ¿qué es lo que pasa? Que tengo que estar rebuscando y rebuscando títulos llamativos para que la gente haga clic y lo vea, porque si no, no ve. Por ejemplo, pues cuando os pongo, me han ofrecido nuevo trabajo, ¿qué pasa con YouTube? ¿O cuánto gano en YouTube? Si pongo eso, hacéis clic. Pero en realidad no es un nuevo trabajo, sin más, fue una amiga que me ofreció meterme en una marca distribuidora tipo Herbalife, pues se llama Farmasi, ¿vale? Que en realidad no es nuevo trabajo, pero yo puse nuevo trabajo, entonces claro, la gente, el morbo, el cotilleo, entra a verlo, ¿vale? Por eso tengo que estar rebuscando títulos que, claro, tienen que ir acorde al contenido, hacer un poco de clickbait, si no, no los veis. Es una pena, pero si yo pongo un día en Donosti de paseo o un día en Bilbao de paseo, me lo he pasado súper bien, la gente no lo ve. La gente lo que quiere es, me ha pasado algo malo, estoy llorando, no sé qué. O sea, la gente quiere que me pasen cosas malas y lo ve. O poner títulos así de el trabajo, no sé qué, ¿vale? Es lo que hay. Y bueno, voy a poner otro ejemplo. Los vídeos de París, haciendo turismo en París, tampoco se vieron. Porque yo en el título ponía, París, día 3, hemos ido a Notre Dame. Hemos ido a ver la Torre Eiffel. El vídeo de la Torre Eiffel no se vio, se vio súper poco. Y así un montón de vídeos, ¿vale? O sea, al final, y tenéis que entender que hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Subir 5 vídeos a la semana, vosotros no os dais cuenta, pero, o sea, es un trabajazo. Y ver que las colaboraciones se fijan en ti y que te mandan productos, pues para mí es como un premio. Y a ver, la mayoría de la gente, pues, o muchas, pues estáis contentas por mí, pero ya se ve que luego no veis esa parte, ¿vale? Al final es un, te das cuenta que dices, joder, pues estoy, ¿no? Se ve que hago bien las cosas, pero claro, en el momento en que ya tienes colaboraciones, la gente te deja de ver. Bueno, es una pena, es lo que hay. Es verdad que os he comentado, voy a gestionarlo y ahora son fechas señaladas, ¿vale? Son Navidades, Black Friday, etcétera, ofertas. Y bueno, solo os digo que os pongáis un poquito en mi lugar, ¿vale? Si hay un vídeo de colaboración, pues bueno, pues no lo veáis. Pero si pongo un vídeo, voy de paseo a Donosti o voy de paseo a Bilbao, pues ahí no hay colaboraciones, pues verlo también, ¿no? A ver, pero no, está claro que gusta el morbo. Bueno, este es un tema con el que, bueno, pues tengo que lidiar en YouTube, es lo que hay, y como a mí, pues pasa a mucha gente, ¿vale? Y la gente, hubo una que me dijo, es que Ane, te estás convirtiendo en Verdelis. Yo digo, madre mía, ¿en serio?
que me estoy convirtiendo en Verde Liz, en el sentido de que es que solo haces vídeos para sacar productos. No creo que sea así. No creo que sea así. Yo os cuento muchas cosas de mí. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Sin más, que si no se me va a quedar súper largo. Bueno, voy a hacer la cena de mis hijos. Mi marido ha ido ahora por Irene, que está en una fiesta de cumple, y para cuando vuelva, no sé si va a tener ganas de cenar. Bueno, yo voy a freír, pues nada, unas tajaditas de lomo para que se les vaya el hambre y nada, luego sigo cocinando. A ver qué tal me salen las vainas, las judías, ¿vale? Mi comida de emergencia. Que ya sé que no os gusta, muchas me critican, ¿vale? Lo de siempre. Pero estas judías están cocidas, son saludables, es comida rápida saludable. Me dijo el otro día una, Ane, que eso es comida rápida saludable, están cocidas y te facilitan la vida, pero eso no quiere decir que sea malo. Sin más, pues no les echas sal, porque esto igual tendrá su sal y tal, y ya está, no pasa nada. Que esto nos saca de un apuro. Yo os recomiendo que tengáis estas cosas en vuestros armarios, porque esto, pues es que yo no tengo tiempo para ir a una frutería a comprar verduras del día a día, que no tengo tiempo, entonces tengo que tener esto, tenéis que entenderme. Es que me encantaría pues poder estar en casa, cocinar, tener tiempo, pero yo tengo que trabajar. A las mañanas estoy trabajando y a las tardes estoy atendiendo a mis niños y con las extraescolares para arriba, para abajo, tal y cual, y no puedo estar todo el rato comprando fruta en el día, carne en el día, pescado en el día. Y bueno, ya me estoy justificando, que me diréis, Ane, no te justifiques. Yo creo que todo el mundo tiene de este tipo de productos en casa, ¿no? Bueno, y si no, a ver, no pasa nada. Bueno, sin más, que es que ahora me he puesto en modo de desahogo. Por aquí está el lomo adobado con un poquito de pan rallado, queda más jugosa. Voy a coger el hervidor de agua y le voy a hacer una manzanilla a Irene. ¿Cómo suena el hervidor de agua? ¿Qué ruido hace? Pues Irene, así como es más fuerte de garganta y coge menos catarros que Íñigo y Elaya, ella es más delicada de tripas. Entonces, siempre que come chuches o el fin de semana siempre comemos un poco peor, o hoy ha tenido fiesta de cumple, hemos estado comiendo de restaurante, que siempre te excedes. Entonces le he dicho, mira, me ha dicho, mamá, no tengo ganas de cenar. Claro, acaba de venir, no quiero ni imaginar cuántas chuches habrá comido. Y le he dicho, ¿quieres que te haga una manzanilla? Y me ha dicho, sí. De vez en cuando eso, cuando ha comido así un poco en exceso y tal, le suelo hacer manzanilla. Y mira, ya es una gozada esto de tener hervidor de agua. Esto lo compró mi marido y la verdad es que luego te das cuenta que sí que te facilita la vida, ¿eh? Yo no lo veía necesario, eso de tener un hervidor de agua en casa, pero él porque él toma muchas infusiones, ¿eh? Yo no soy de infusiones, ¿vale? Soy de otro tipo de infusiones, ahora ya habéis visto, pero a mí es que me da muchísima pereza ponerme a preparar. Niña, también me acuerdo que mi madre me solía hacer manzanilla, me acuerdo de eso, y le echaba azúcar. Yo a Irene, en vez de echarle azúcar, lo que le añado es unas gotitas de edulcorante, dos o tres, para quitarle un poco el amargor que pueda tener. Yo ya me he acostumbrado a tomar todo sin azúcar, pero entiendo que para un niño pues es más difícil. Entonces le echo unas gotitas de edulcorante y la verdad es que Irene lo acepta bien. Pero tengo ese recuerdo de que mi madre le echaba azúcar, en aquellos tiempos. ¿Qué tal me sale lo que quiero probar? A ver, tengo aquí taquitos de jamón. Yo normalmente los taquitos de jamón los hago sin, los fríos sin aceite, ¿vale? Uy, creo que no se me está enfocando bien. A ver, ahora. Ah, ahora sí. Bueno, lo dicho. Normalmente los taquitos de jamón, cuando echo a los guisantes y así, nunca los frío con aceite, porque ello ya tiene su propia grasa. Pero esta vez sí que voy a hacer con aceite porque quiero rehogar la patata, ¿vale? Entonces, el aceite ya se está calentando. Voy a echar el jamón. Nada, se hace en menos de un minuto, ¿eh? En 20 segundos ya se dora. Y ahora lo que voy a hacer es chasquear la patata y rehogar. Ya he rehogado un poquito. Aquí ya veis la patata. Y ahora
Voy a esperar nada, un minutito dando vueltitas para que la patata coja sabor. Por cierto, los taquitos de jamón también son mi comida de emergencia, ¿eh? Os recomiendo totalmente que tengáis este estilo de taquitos de jamón, que vamos, te salvan de un apuro para hacer un montón de recetas. Elaya quiere repetir. Neitama, venga. Elaya quiere repetir el lomo que le he puesto. Ahora te pongo, hija. Truco para abrir estos botes, que entiendo que ya lo sabéis, ¿vale? Le doy un corte aquí en la repisa, bueno, en la encimera, titi, y así ya le entra aire. Dejar hirviendo la patata con el agua unos minutillos, ¿vale? Para que la patata vaya haciéndose, no sé, igual dejaré unos 10 minutos o así, y luego ya le añado la judía. Esto ya tiene su colorcito, ya lleva tiempo aquí. Mientras tanto, he cortado cebolla y calabacín para las almóndigas, así que ahora lo que voy a hacer es añadir las vainas y nada, dejarlos unos 10 minutos y esto ya está. Como las vainas ya están cocidas, y luego pues eso, pues ya se va ahí penetrando con la patata, con el jugo. Y oye, esto está buenísimo. En un tita. No me digáis que no tiene buena pinta. Bueno, vamos a taparlo. Esto lo paso al fuego pequeñito. Esto lo traigo aquí. Y nada, seguimos adelante. Aquí está la cebolla y el calabacín, que están un poco quemaditos, ¿vale? Se me ha quemado, es lo que hay. Bueno, entonces, por una parte, aquí está la cebolla y el calabacín, y por otro lado voy a freír en esta sartén de aquí las almóndigas de pollo. Ay, que están blanditas y se me cambian de forma. Qué blanditas están, vale. Entonces voy a freír aquí las almóndigas. Ya. Bueno, a esto le voy a añadir una latita de tomate Solís. Me encanta este tomate. ¿Vale? Sí. Voy a chasquear las patatas. Este es el colorcito que tiene la patata. ¡Qué bueno! Y aquí las almóndigas haciéndose. Voy a ir sacándolas y guardando en un platito mientras se va haciendo todo esto. He añadido agua. Entonces tengo aquí la patata haciéndose. Voy a tapar ahora con una tapa. Pero mirad, se han hecho la mitad de las almóndigas y ahora voy a freír la otra mitad mientras se va haciendo esto. Antes también un poquito de sal, eso al gusto. Luego me he dado cuenta que tenía que haber hecho en una cazuela y no en una sartén, pero ya me he dado cuenta un poco tarde. Voy a coger otra tapa. Tengo otra tapa más adecuada, esta de aquí, que sirve para varios sartenes, ¿vale? Tiene diferentes tamaños. Pues esto ya va cogiendo forma. Entonces ya tengo todas las almóndigas fritas. Ahora lo que voy a hacer es añadir aquí y nada, es cuestión de esperar. Yo creo que la patatita ya se va haciendo poquito a poco, pero bueno, todavía se tiene que hacer mucho más. Pues nada, esto ya está. Ahora es cuestión de tenerlo, no sé, unos 10-15 minutos y ya está. Luego a comer. Os voy a enseñar estas vainas, qué pinta tienen. Buenísimos.